Muy buenos días, ¿cómo estamos el día de hoy? Gracias Dios, gracias Universo por este regalo mágico que me das el día de hoy. Te saluda Jenny Molina, obstetra, coach de vida desde Lima, Perú. Hola, buenos días a todos. Feliz y agradecida de estar aquí. Te saluda Marta Sarabia desde Mission, Texas, en Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde el Estado de México, en México. Te saluda Tere Jasso. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Muchas gracias, Marta. Bella. Gracias, mi querida Tere. El día de hoy iniciamos con la lección 153. Está fantástico. Como todas las lecciones que llegan en el momento perfecto, de verdad, y con las personas perfectas también llega este mensaje. Bien, recuerda tú que estás en estos momentos, esto es las lecciones de un curso de milagros, y un curso de milagros es un entrenamiento netamente mental, espiritual, ¿sí? Para que puedas ver, porque eso está en ti, recordarte que tú eres amor, que tú eres paz. Así es que vamos a empezar con nuestra lección el día de hoy. Antes, con nuestro desayuno mental, Instante Santo. ¿Nos regalas, mi querida Tere? Gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, respiramos profundamente, ponemos nuestros pies bien en el piso, respiramos profundamente y nos centramos en nuestro pecho, en el corazón, al exhalar y decimos: Espíritu Santo, te entrego este instante para que seas tú quien se manifieste a través de nuestro pensamiento, palabra y obra para todos aquellos que nos escuchan. Te pedimos que abras sus corazones y sus mentes y que los liberes de todo pasado y de todo futuro, y que se centren en el aquí y en el ahora para escuchar el mensaje que tienes para ellos a través de nosotras. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Abrimos nuestros ojos. Gracias, mi querida Tere, qué rico, gracias, gracias, gracias. Bien, la lección 153, wow, Dios mío. Esto es que empezamos a sacarnos ahí todas las máscaras, ¿no? Para ver acá. En mi indefensión radica mi seguridad. Y voy a leer esta partecita nada más. Tú, que te sientes amenazado, amenazada por este mundo cambiante, por sus cambios de fortuna y amargas ironías, por sus fugaces relaciones y por todos los regalos que únicamente te presta para más tarde arrebatártelos. ¡Wow! Presta mucha atención a lo que aquí decimos. El mundo no ofrece ninguna seguridad. Está arraigado en el ataque. Y todos los regalos que aparentemente ofrecen seguridad no son más que engaños. El mundo no hace sino atacar una y otra vez. Es imposible gozar de paz allí donde el peligro acecha de este modo. ¡Wow! ¡Qué mágico! Mi querida Marta, bella, desde tu sabiduría, este mensaje llega para ti, para mí y para todos los que estamos conectados aquí y ahora. Desde tu experiencia, mi querida Marta, bella. Gracias, Jenny. Así es. Esta lección es lo que muchas veces yo creo muchos hemos repetido cuando nos hemos sentido solos, cuando nos hemos sentido abandonados, cuando nos hemos sentido que no estamos siendo escuchados. Todos aquellos momentos en los que nos hemos sentido perdidos, en los cuales creemos que no está esa presencia divina para nosotros. Y esta lección de verdad es un acto de mucha conciencia y de rendición, porque este acto nos lleva a rendirnos, pero no a rendirnos de la situación ni a rendirnos de nuestros propios pensamientos, de lo que hemos creado, de lo que hemos pensado,
y a darle un giro completamente a nuestros pensamientos, un giro a nuestras acciones, un giro a nuestros actos, porque hemos vivido un mundo que a lo mejor creemos que es un mundo terrible por las situaciones que vemos, por lo que nos ha tocado vivir, por lo que hemos aprendido en el camino, y vemos un mundo totalmente desarmonioso, un mundo que nos ataca, y nuestra actitud ante ese mundo que ataca es la es estar a la defensiva, es ver de qué manera yo puedo reaccionar ante las situaciones que están alrededor de mí y prepararnos para ese ataque. Pero recuerda que todo es interno, todo lo que vivimos internamente es un reflejo a lo que viene. Entonces, si yo internamente vivo una situación pensando que algo malo va a suceder y estar preparándome para el ataque, pues es el mundo que se nos presenta, es el juego, aquí habla de un juego, es el juego al que deseas participar. En muchas ocasiones, Jenny, has compartido ese juego, cada quien tenemos una pieza en un juego, un rol, pero ese juego, el que nos hemos inventado, siempre hay uno entre nuestra mente que a lo mejor gana, entonces hay que estar al ataque, hay que competir, hay que demostrar. Pero esta lección nos invita a ser totalmente lo opuesto, a jugar ese juego en el que todos van a ganar, en el que no hay nada que atacar, en el que aunque tú lo que estés viendo, la mejor manera es rendirte ante lo que Dios está poniendo enfrente de ti. Es estar en indefensión y esperar a ver qué es lo que está pasando sin necesidad de atacar. Aquí es donde entra mucho la parte de toma esa quietud para ver qué es el mensaje que está detrás de esa situación o de esa persona. Porque al final somos todos nosotros, somos como en una meditación incluso ayer que hice, me presentó cómo me elevaba y desde arriba veía a mí misma, me veía a mí misma, y cómo te ves, y me veía tan llena de luz y tan indefensa, pero al momento de convertirte en el humano te sientes que tienes la fortaleza, pero no es la fortaleza de Dios, es la fortaleza de atacar, de estar a la defensiva. Entonces el mensaje que me llegaba era, es que todos somos ángeles, somos ministros, aquí habla que todos somos ministros de Dios, todos tenemos el mensaje para el otro, pero necesitamos hacerlo desde ese estado de paz, de tranquilidad, de estar indefensa, de no estar en ataque. Entonces ahí es, ayer precisamente que hice esa meditación, veo eso y es así, es como todos somos unos ángeles, pero bueno, nos hemos olvidado de esos ángeles, de esa luz que radica en nosotros y de ese Cristo que está dentro de nosotros. Entonces, esta actitud implica, aparentemente es debilidad, pero no es debilidad, es fortaleza, porque al momento que estamos en indefensión, le dejamos a Dios que actúe por nosotros, que Él responda por nosotros, que Él haga todo por nosotros. Entonces, es ahí donde vamos a sentirnos seguros, porque cada cosa, cada acto, cada situación que pase en ese momento es como dejárselo en manos de Dios, en la voluntad, que se haga la voluntad de Dios y desde ahí caminar y ya no estar peleando con la vida, creando esas relaciones desarmoniosas, esas situaciones inquietas, simplemente permitirte llevar de la mano de Dios, sentir que va del lado de ti, sentir que estás caminando y que camina del lado de ti. Entonces contra eso no hay ningún ataque, nadie puede atacar a Dios porque Dios es todo, Dios es amor, es amor y el amor no se ataca, el amor se vive y se disfruta. Entonces es una lección muy bonita, de mucha reflexión y de dejar de querer aparentar, de dejar de querer estar a la defensiva y atacar, simplemente confiar en las manos de Dios. Gracias, 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 Marta. Desde muy niña nos enseñaron, ¿no? Jenny, no permitas esto, tienes que poner límites, tienes que defenderte, porque si tú no te defiendes, te van a humillar, te van a maltratar. Entonces nos pusimos máscaras y máscaras para poder defendernos y defendernos, ¿no? Y qué equivocada estaba. De verdad, tan solamente empecé a recibir violencias y todo lo que yo había pensado y había creído, pues empecé a traer, ¿no?
y de verdad este curso maravilloso me ha enseñado a ser humilde, me ha enseñado a dar la razón, porque quiero estar en paz. Entonces, en esta lección, en mi indefensión radica mi seguridad, es que, como tú lo decías, mi querida Marta, ¿no? Es que nosotros somos como esta pizarra completamente puro, blanco, inocente, ¿no? Y tú le puedes poner a esta pizarra, le puedes poner y le puedes poner esta palabra o esta frase, esta palabra tonto, y esta pizarra lo va a ver y va a decir, tonto, no sé qué significa, lo voy a borrar. Y sigue siendo pizarra. Esto es la expiación, es el error de percepción. Es que el ego lo percibe desde, tonto, me estás ofendiendo, entonces me empiezo a defender, ¿no? Entonces, en esta lección te pide eso, que tú no te defiendas de nada, simplemente recuerda que tú eres ese ser, tú eres, yo soy. Hablamos del ser, yo soy espíritu, y el espíritu es puro, el espíritu es inocente, el espíritu es luz, es libertad, es amor. Qué bonita esta lección. Gracias, Marta. Tere Bella, cuéntanos desde tu experiencia esta lección. Como bien han mencionado, pues tenemos que, creemos que tenemos que defendernos. ¿Cómo no nos vamos a defender si nos han dicho que esto es nuestro y lo tenemos que defender? El árbol, la casa, nuestro dinero, nuestro título, nuestras pertenencias, nuestra persona. Nos han dicho que tenemos que estar, bueno, hemos visto, ¿no? Creemos que tenemos que estarnos defendiendo del mundo porque el mundo está amenazando todo el tiempo. Está amenazando con que te va a dar una enfermedad, está amenazando con que vas a perder la casa, está amenazando con que tienes deudas, está amenazando, está amenazando, está amenazando. Entonces, llega tanto, 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 tanto y por todos lados que llega un momento en que pierdes la razón. Dices, es que, ¿cómo me voy a poder cuidar de tantas amenazas? De la amenaza de este lado, del otro, de aquel. Entonces, aquí te dice Dios, tu mayor seguridad es la indefensión. Relájate, deja de protegerte de todo eso, de estar al pendiente, de controlar, de tratar de controlarlo todo, porque aparte no lo puedes controlar. Estás de este lado y te descuidaste y por acá llegó y te vas de este lado y por acá llegó y te vas. Entonces, relájate, deja de tratar de controlarlo todo y déjaselo a Dios. Porque además tú todo lo quieres controlar desde este punto. Y Dios está viendo desde arriba. Dios está viendo lo que realmente necesitas cuidarte. Y es tu paz, tu corazón, tu tranquilidad, el amor que eres. Entonces, desde ahí, ¿de qué te tienes que cuidar? ¿De quién te tienes que defender? Si tú estás con Dios, si tú estás en la paz. Entonces, aquí te dice, cuando dejes de tratar de controlarlo todo y me dejes a mí actuar, entonces, ¿de qué te tienes que cuidar? ¿De quién te tienes que cuidar? Solamente lo único que Él te pide, lo único que Jesucristo nos enseña aquí, es que dejes de darle fuerza a toda esa información, a todas esas falsas creencias que hemos tenido hasta ahora, a todos esos recuerdos dolorosos que hemos tenido, deja de darles fuerza, déjalos en el pasado y céntrate en hoy. Y deja de actuar pensando en que, este ya me lo hizo porque en el pasado me pasó, entonces ahora este que viene aquí va a crear un futuro. Un futuro trágico, un futuro malo, porque ya me la sé, ya lo viví. Deja de pensar así. Sé que es, no me lo compren, sé que es un reto, porque nosotras vivimos el reto, pero te da la herramienta el Espíritu Santo, te dice, pide un instante santo en cada momento. Yo tengo personas que lo aplican tal cual, incluso hasta más que yo,
Y cuando me platican, Tere, hice mi instante santo, y digo, y yo no lo hice para este momento, no se me va a ir. En la otra, yo voy a hacer mi instante santo para que esté, para que todo sea diferente, para que no sea como hasta ahora, para que no sea regido por mi ego, sino por el Espíritu Santo y que él obre. Entonces, en nuestra indefensión está nuestra mayor seguridad. Dejemos de pelear con el mundo, dejemos de defendernos del mundo y dejemos que Dios actúe. Que Dios actúe por nosotros. Qué bonito mensaje. Y justo se da para la época, ¿no? Navideño y todo eso. Ya, dejemos de pelear. Perdonémonos. No lo supieron hacer mejor. No lo supiste hacer mejor. En su lugar yo también hubiera hecho lo mismo. De verdad, qué fácil, qué fácil, qué fácil. Así es que practiquemos. El día de hoy la lección nos invita a eso, ¿no? Ya no nos invita a que repitas estas palabras, ¿no? Simplemente es que siente a tu ser y empieza el día de hoy a estar en paz. Y seguramente van a llegar muchos mensajeros, y ahí es la práctica. Empieza a no a defenderte, a dar la razón, a estar en paz. Justo el otro día, bueno, ayer tuve yo un taller y una personita amorosa me decía, Jenny, yo te sigo hace 2 años, gracias, pero ahora estoy siguiendo las lecciones. Entonces, en mi mundo, ni siquiera tienen idea de que este mundo que se está viviendo, que yo estoy viviendo, es diferente. Y muchas veces yo temo a que me digan que estoy loca, que por qué sigues a esas personas, ¿no? Pero me dice, al ver que yo he cambiado, ya las personas de mi entorno, mis amistades, me dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás así? Te veo ahora, ya no reniegas, te veo más tranquila. ¿Será que te vas a morir de repente? ¿No? Entonces, dice, ella les he invitado para que puedan ver nuestras lecciones. Y bueno, pues es así la forma como está empezando esta semillita a crecer, ¿no? A que las pacientes, o a que las personas, perdón, empiecen a escuchar, ¿no? Porque estamos dormidos. Yo permanecí dormida 40 años de mi vida, ¿no? Entonces, cuando tú despiertas, ya el enfoque de tu vida es diferente. Ya bajé de peso, me siento más liviana, ¿no? O sea, todo eso influye, porque a veces uno con nuestros pensamientos cargamos tanto peso y nuestro cuerpo reacciona, pues, y empezamos a subir, ¿no? Entonces, cuando tú empieces a trabajar con tu tema mental, el espíritu que está dentro de ti, pues todo fluye y es mágico. Gracias, 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 Dios mío, por haberme puesto a mí en todas estas herramientas, ¿sí? Gracias, Tere, gracias, Marta. Muy bien, vamos a cerrar este espacio santo con tu despedida, mi querida Marta, tus palabras de despedida. Gracias, gracias. Recuerda siempre esta frase, la indefensión, y antes de compartirles estas palabras, les comparto el cómo cuando tú escoges la paz, cuando tú escoges esa indefensión, cómo las cosas cambian. Y les comparto una anécdota con mi pequeña, con mi niña. Una vez llegó llorando de la escuela porque una niña se había burlado de ella. Se había burlado de ella porque se le rompió su pantalón y ella fue la que se burló y se dieron cuenta los demás. Entonces, para ella, pues era mucho pena, vergüenza en su sentía y mucha lloro y mucha tristeza. Entonces le dije, fueron palabras que tal cual recibí y le compartí. Y eso vino, ahorita se los quiero compartir porque hagamos esto, veamos más allá, adelantémonos a esto desde un estado de paz. En el momento que ella me compartió, lo primero que le dije fue, mándale luz al corazón de esa niña. Dile a Dios que su corazón florezca, que su corazón se llene de amor. Y se me queda viendo mi niña y me dice, mamá, me está haciendo sentir mal. ¿Por qué dices que le mande luz? Porque ese corazón está viviendo algo que le duele y por eso está actuando de esa manera con otros pequeños como tú. La única manera de sanar, de curarnos, es enviarnos luz. Entonces, esto es hacer ese estado de indefensión, dejar de atacar, dejar de decir tienes que actuar, tienes que defenderte, es mandemos luz. Aquellos que están actuando así no es que sean unas malas personas, es que
les ha tocado una vida diferente y esa vida es la que los hace actuar de esa manera. Y la única manera de parar esto es enviando luz. ¿Y cómo? Dejando de estar a la defensiva, dejando de atacar, simplemente escuchar la paz de tu corazón y decir, si está actuando así, es porque necesita luz y yo tengo esa luz, te la comparto. Así vamos a parar con tanta violencia, con tanto ataque, con tanta guerra. Entonces, les dejo este mensaje, mandemos luz, resistámonos a estar en ataque. Gracias. Bien, Marta Bella, gracias. Acaba de encenderse esa luz aquí en mi corazoncito, gracias. Tal cual, Marta Bella. Tiene que empezar por nosotros. Nosotros somos grandes transformadoras de la mente de nuestros hijos. Sí, desde nosotras tiene que empezar, mamá, de verdad. Deja de, a ver, desde nuestro amor, desde nuestro nivel de conciencia lo hacemos, ¿no? Sí, gracias Marta por esa información, me llegó muchísimo, gracias. Mi querida Tere Bella, tus palabras de despedida. Sí, gracias, qué divino mensaje, Marta. Efectivamente, dejemos de reaccionar. ¿Qué hubiera pasado que en lugar de decirle esto, sí, vamos y hablemos con el director y con todos y hagamos una junta y todos contra la niña? O sea, creas violencia, generas violencia, se arman luego los papás unos y los otros no se hablan y ves a la niña fea y se ven todo. No, no, no. O sea, fíjense qué fácil es pararlo. Qué fácil es pararlo. Es entender que no es personal, que esa niña o ese vecino o esa persona solamente está hablando del caos que trae dentro y que necesita amor. Eso es lo que también compartía Jenny el otro día. Las personas que son violentas, que han hecho, pues es que fueron violentas y con eso vivieron a aprenderse a defender del mundo, de lo que pasaba. De repente, si los que más amas son los que más daño te hacen, pues sí, se vuelve retador creer en la gente, pero si los ves desde que ellos también fueron lastimados antes, tú estás aquí para sanar todo ese legajo, ¿cómo se dice? Legado de dolor, de tristeza. Entonces, haz tu función, que es la salvación. Y sé, en esta lección nos pide empezar a ser ministros de Dios. Y esa es la manera de hacerlo. No tienes que ir predicando, ven, conviértete. No, no, no. Manda luz, no reacciones, ponte en paz. O sea, tú actúa conforme te lo está marcando aquí Jesucristo. Y como también la chica que decía Jenny, o sea, vas a ver que la misma gente te va a decir, ¿qué haces? Por favor, compártemelo. Una chica me dijo a mí, le digo, ¿por qué quieres estar en este grupo que empecé un segundo grupo? Y me dice, porque te veo bien. Y yo, ok, muchas gracias por el cumplido, pero me dice, es que yo he visto por lo que has pasado y cómo has vivido las cosas y ahorita te veo bien, te veo tranquila, te veo en paz. Creo que yo he pasado por menos cosas y quiero verme como tú. Y no soy yo, es el Espíritu Santo que se refleja a través de ti. Entonces, dejemos de defendernos y vamos a ser ministros silenciosos, calladitos, del amor de Dios. Pero lo vamos a compartir. Gracias, mis santas. Gracias, de verdad, gracias, gracias, gracias. Definitivamente, desde nosotras tiene que ser, ¿no? Desde casa. Si tú ves que Judith, por ejemplo, no cumple sus funciones, ya no te enojes, mírale con amor. No, o sea, tiene que empezar desde nosotras, ¿no? Entonces ya no digamos paz, 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 y de pronto estás en tu casa y empiezas a gritar, a renegar, pues entonces no va a funcionar. Así es. Gracias, Tere, gracias, Marta. Realmente cada lección para mí es una lección de orgasmos emocionales, de verdad, es fantástico. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti que estás conectada el día de hoy. Gracias, gracias por ser y por ser en este plano terrenal. Gracias.
Que el día de hoy sea un día maravillosamente perfecta y escandalosamente feliz. Y sonríe para todos porque la vida es maravillosa, ¿sí? Web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.